desarrollar los juegos con un tablado de madera. Posteriormente se recubre sus paredes de un material impermeable. Por lo que es probable que se utilizara como depósito de agua. A ver si te cabía así. Pero no habla de la perfección de los cortes, no habla, ¿no? Mira que voy a tomar el vino, ¿sí? ¿Dónde se sentaba el esperado? Pues, ¿se sientan el uso de ladrillo? El ladrillo se utilizó en múltiples zonas del anfiteatro. Aquí recubre el muro del corredor que divide las gradas inferior y media. Se conserva un máximo de 17 hiladas originales, todas ellas con ladrillo de primer uso. A tramos regulares se construyeron pilastras del mismo material protegido bajo la pasarela por la que usted transita. Se conserva el pavimento del mortero de cal y ladrillo por el que circulaban los asistentes a los combates. La salida de los gladiadores. Gladiadores. Conocemos más de 15 tipos de gladiadores que se caracterizan por su equipamiento y tipo de lucha. En general podemos diferenciar dos grandes grupos de gladiadores, los que iban fuertemente armados por un equipo de pesados que aunque los protegía dificultaba sus movimientos. Acá están los dibujos de los gladiadores. Retiarius, el resicario, inmovilizaba a su adversario lanzándole una red de 3 metros. Y este es el secutor, o perseguidor. Iba pertrechado para luchar contra el resicario con un gran escudo. Y ese es el Venator, aunque propiamente no era un gladiador. Sí participaba en los juegos del anfiteatro. Esta parte de aquí serían las gradas. Claro, todo esto serían gradas. Y así quedaría. O queda. Tú mañana te vas. Eso el anfiteatro dice. El anfiteatro romano estuvo rodeado por una calle que se adaptaba a la forma curva de este edificio. En el lateral donde usted se encuentra existió un acerado fortificado. Frente a usted se conservan las losas de granito que sirvieron como acero en el extremo de la calzada.
recinto sagrado en el centro de la ciudad romana. Restauración de 1988 a partir de piezas halladas en excavación. Restos originales. Usted contempla los restos de un recinto monumental de planta rectangular construido en época romana a mediados del siglo I de nuestra era. El centro de dicho recinto estuvo ocupado por una plaza delimitada por el imponente pórtico de mármol que observa. El ático del pórtico está decorado con medallones de dos tipos: el dios Júpiter, símbolo del poder, y el del emperador, y Medusa, personaje mitológico al que se le atribuye un gran poder, entre ellos figuras femeninas vestidas al estilo griego. Las paredes del muro de fondo dispusieron de grandes hornacinas para acoger estatuas de personajes ilustres, testimonios de la gloriosa historia de Roma. En algunos tramos las hornacinas se interrumpían para dar paso a pequeñas habitaciones. ¿Esto qué era? ¿Qué es esto? Templo. Lucho, ¿qué es esto? A ambos lados de la puerta principal puede contemplar dos imágenes: a la izquierda el cuerpo de una musa, protectora de las artes; a la derecha dos representaciones de Serapis, dios greco egipcio de la curación. Un recinto sagrado en el centro de la ciudad romana. Restauración de 1988 a partir de piezas halladas en excavación. Restos originales. Usted contempla los restos de un recinto monumental de planta rectangular construido en época romana a mediados del siglo I de nuestra era. El centro de dicho recinto estuvo ocupado por una plaza delimitada por el imponente pórtico de mármol que observa. El ático del pórtico está decorado con medallones de dos tipos: el dios Júpiter, símbolo del poder, y el del emperador, y Medusa, personaje mitológico al que se le atribuye un gran poder, entre ellos figuras femeninas vestidas al estilo griego. Las paredes del muro de fondo dispusieron de grandes hornacinas para acoger estatuas de personajes ilustres, testimonios de la gloriosa historia de Roma. En algunos tramos las hornacinas se interrumpían para dar paso a pequeñas habitaciones. Perfecto.
Mira, acá en China, pero vamos de fin, pero el Museo Nacional. ¿Esto qué era? ¿Qué es esto? Templo. Lucho, ¿qué es esto? El Festival de Teatro Clásico de Mérida, todos los que el 18 de junio de 1933 dieron nueva vida a estas piedras milenarias. Fundando el Festival del Teatro Clásico Mérida, el 18 de junio del 2003, 70 aniversario. Homenaje al Festival de Mérida a José Tamayo, julio de 1944. Y el Festival de Mérida a Margarita Chirpú, 1989. Teatro. Pues nos encontramos en el interior de todas estas esculturas aquí en Mérida, y aquí nos encontramos con Margarita Chirpú, 1933. Ahora averiguaré quién es. ¿Quién era Margarita Chirpú? Jacinto, ¿sabes quién era Margarita Chirpú? ¿Quién era Margarita Chirpú? Chirpú. Una escritora. Actriz de teatro. Actriz de teatro, pero reciente, ¿no? Contemporánea. Ah, pues ya sabemos que Margarita Chirpú es una actriz de teatro. Ya. Mélida y Macías, las primeras excavaciones. El 17 de septiembre de 1910, los arqueólogos Mélida y Macías, con un pequeño equipo de obreros ayudados por mulas, comienzan las excavaciones del teatro, centrando todos los esfuerzos en la zona del graderío. Al mes de empezar se habían retirado 3.274 metros cúbicos de tierra. Durante la segunda campaña excavaron el escenario y en febrero de 1911 apareció la estatua de la diosa Ceres, que preside la puerta central. Allá está, no sale de aquí. Ahí está. Allá está sentada. Ahí. Thank you.
actualmente la entrada central de Juárez. En 1915 el teatro quedaba prácticamente al descubierto. El arquitecto Gómez Millán restauró el primer cuerpo del frente escénico en distintas campañas. Estamos en Mérida, España, para los paseos de Joselo en el YouTube. Mármol, columnas de mármol.